Bueno, pues, señoras y señores. Bueno, pues ya subió Tropicazas. Aquí está el misterioso diciendo que él es el bueno. USA, 100% rudo. ¿Qué te parece? Y esta está bien escrita. Club con B grande. Mira ese, qué buen bostezo. Pero qué tal la noche bailando las quebraditas, compadre. Ta, tara, tara, ta, al gato y al maroños. Bueno, pues aquí tenemos. ¿Qué pasó, mi querido Arturo? Fíjate, hace unos momentos se acercó un aficionado y me dice, ¿cómo es posible que ya perdieran la dimensión? Traen cargando al cuadrilátero a Heavy Metal. ¿Quién es Heavy Metal? No es una estrella. Posiblemente tenga razón. ¿Tú qué piensas, Arturo? Es que le temblaban las piernas, por eso lo tuvieron que cargar para obligarlo a subirse. Qué mal andan, de veras, ¿eh? En apreciación sacaron cero Maroñas y Rivera. Por supuesto que es un hombre que ya tiene en su haber reconocimiento de la gente. Cuando fue anunciado como capitán, la gente gritó. Y ve, estos son los rudos, tienen miedo. ¿Quién tiene miedo? El misterioso al volador. No, ahí no, le no, dice no, Fuerza Guerrera que se suba. Mira, y ya hay no problemas. Saque. Hay problemas. Hay problemas porque también ya se lo dijo Jerry Estrada. O sea que la división aquí está en grande. Ya se va, misterioso. Va por él, Fuerza Guerrera. Y le dice, éntrele a Torreón bailando. Pero es táctica, Fuerza. Líder, líder, hombre. Usted agarre la onda. Que no le gane la risa, ya lo sube a la brava. Y se va a enojar con Fuerza Guerrera. Sabe su negocio y aquí como lo atacan por la espalda. Claro, solamente así pueden los luchadores técnicos. Por la espalda, porque de frente le tiemblan las manos. Arriba los guapos, arriba los rudos. Y como vuelven a gritar, ahora gritan misterioso, misterioso. Y se baja a gozar de esos gritos. Le dice, bueno, ya gozaste tus gritos, véngase. Gritos de apoyo, evidentemente. Y el Puma le da la mano. Órale, vámonos. Ya sale y aquí está Panterita del ring. Pero con este no es el pleito. Así que como no ve al volador, bueno, como lo obligaron a subirse, Panterita del ring es de los luchadores que más afición tienen aquí en Monterrey, mi querido Jesús. Sí, ahí tenemos al rey del tenedor. El misterioso, apodado así desde que hizo una grave herida al torero. Una incisión bastante fuerte, casi le llegaba al ojo a lo largo de la frente. Y aquí mira, nada más Arturo, Pantera, amigo, tu club está contigo. Hasta Pantera, poetas. Pantera, pasa a pagar lo del abono de la tele, decía esa manta. Que cambien, ya cambia tus espejuelos, Arturo, de veras. La toma era clarísima y así como esa manta y muchas más de clubes que vienen a apoyar la porra técnica, el club oficial número uno, el club de Panterita del ring, el club de los rudos renegados a favor de los técnicos, en fin, muchos clubes que están ahora en esta arena Coliseo cuando la rebambaramba está en serio. Problemas entre Fuerza Guerrera y Jerry Estrada que lo empuja. Que no se meta, que no se meta, perdón, Jesús, igual que me estoy metiendo yo, lo hacía el misterioso. Se estaban dando un entre sabrosón entre el niño de la buena onda, Heavy Metal, y Fuerza Guerrera, y se molestó. Y ahí va y le da un manotazo, venga. Y aquí está este rockero, su papá es el referee, es el rockero. Bueno, aquí tenemos ya Heavy Metal enganchando perfectamente bien. Ahí tenemos a Fuerza Guerrera sufriendo, le está aplicando una presa de muñeca. Y el misterioso llega y golpea a Fuerza Guerrera. Bueno, pues ¿de qué se trata? No se supone que es de rudos contra técnicos, rudos contra rudos, ahí como siempre. Pero mira, no se ponen ni acuerdo de los rudos, ellos. Los rudos arreglan sus problemas aquí. Los técnicos cuando juegan a las muñecas, corte y confección o el manicure. Aquí es de hombres y así como hombres le están entrando. El misterioso en serio que hoy no quiere escuchar absolutamente nada. El público en contra de él por su accionar, no quiere nada con el volador. Y se supone que la gente viene a ver ese duelo entre el volador y misterioso. Un pleito en serio que ya tiene bastante, bastante tiempo. Y que la gente quiere ver que culmine en algo. Pero el misterioso sencillamente le da la vuelta como ahora se la dieron ya a Fuerza Guerrera. Heavy Metal lo toma de la cabellera, le está jalando ahí la cabellera. El referee le está consignando que no debe ser así. ¿A quién está defendiendo? A su hijo. A Heavy Metal. A su hijo. Yo no sé. Eso no se vale.
exijo la renuncia para siempre de Pepe Casas a intervenir en luchas donde aparezca su piojoso hijo. Andrés Maroñas, bueno, pues ahí estás muy de cerca. ¿Qué estabas platicando con Jerry Estrada? Bueno, platicábamos con el rey del tenedor, con Misterioso, para preguntarle, y él nos contestaba así rápidamente: se van a hacer las cosas cuando yo las determine, y yo voy a escoger en qué momento. Ahora, si mis compañeros me están apurando, pues yo no llevo prisa, simplemente no les hago caso, los juzgo locos y tranquilo. Pues tiene mucha razón, porque la figura, la estrella es él. Entonces, pues las cosas se tienen que hacer en el momento que lo considere. Ahora, castigando Fuerza Guerrera Heavy Metal, aparece el referee muy cerca de las acciones, se levanta. Aquí un derribe japonés, pero con clase. Y ya se enojó Fuerza Guerrera y le dice: me jaló del cabello, pero no, no es cierto. Tácticas dilatorias para romperle el ritmo a estos técnicos, Arturo. Bueno, pues, estamos viendo en esta lucha solo calidad, y bajan a Fuerza Guerrera. De esta forma se va a meter el Misterioso. Esto le va a causar problemas en su propia esquina y con los rivales. Total, que tiene que llegar aquí el Kino y poner orden, pero Fuerza Guerrera le dice: pues te estoy ayudando. Tranquilos, tranquilos. Ya me hizo caso Fuerza Guerrera. Si él es líder, yo soy doble. Yo soy líder del Sindicato Mundial de Rudos y de galaxias circunvecinas, de todo el mundo y parte de Checoslovaquia. Y ya se van el Puma Jerry Estrada y Fuerza Guerrera, y ahí los tiene cerca, Maroñas. Sí, ya dijo Fuerza Guerrera: yo me voy. Si no vas a hacer las cosas, dice, yo soy el capitán, yo te mando, soy el líder, y ahora te subes a luchar. Se enoja Misterioso. Aquí va a pasar Fuerza Guerrera, que está muy molesto, está muy no. ¿Sí? Es el equipo que trae. Quiero soltar el lugar de un compañero. Pero nunca va a ser igual que él, nunca, jamás. Bueno, pues ya escuchaste, Arturo. Muy molesto. Tan bueno, como dicen en la colonia. Y Jerry Estrada lo va a obligar. Pues yo creo que deben unir fuerzas. Lo van a subir a la brava. Ahí está el Volador. Él quiere entrarle al Volador. Quizás lo que no entiendan, Jesús Zúñiga, Jerry Estrada y Fuerza Guerrera, que esto es táctica, no le está rehuyendo al Volador. Está haciendo que se enoje, pero no lo entienden el Puma y Fuerza Guerrera. Bueno, pues allá ellos. Pues sí, probablemente pueda ser táctica o no, pero el público exige que haya acción. Ya lo habíamos dicho hace unos instantes, que el público quiere ver en acción al Misterioso en contra del Volador, o el Volador en contra del Misterioso. Finalmente se deciden. La proyección de las cuerdas para Volador, lo derriban con desnucador. Aquí lo tiene ya el Misterioso, lo ayuda a incorporarse, falla las patadas ahí en corto. Lo ayuda a girar y el enganche ahora es para el Misterioso. Enganche japonés, perfecto. Mandándolo al otro extremo, y lo hace también el Misterioso, porque claro que se conocen, son rivales que han tenido muchas oportunidades de contender. Solamente un segundo ahí, brevemente, el empujón con desdén. El empujón para sacar ahora al Misterioso, y va por él el Volador. Aquí lo tenemos, y los referees de nueva cuenta interviniendo. Y es claro, porque la lucha tiene que hacerse, sobre la plataforma. Y hay mucha confusión, hay inclusive algún descontento de parte del público, pues que no han visto en acción al Misterioso como muchos rudos, de esos que tú conoces, Arturo, quisieran ver. Esas indirectas son de a tiro para jugarnos la cena, ¿verdad? Si ganan los rudos, tú pagas, y si pierden los técnicos también. O sea, en caballo de Hacienda el ring. Aquí está el enganche de Panterita del Ring. Luchador regiomontano, fallando Puma Jerry Estrada. Las patadas de Panterita del Ring. Aquí queda Merced. Le van a patear las cuerdas y con eso le ayudan a ya no tanto sufrir. Panterita haciendo de las suyas. Hace que la gente en la tribuna, sobre todo su porra, se emocione. Pero con qué poco se conforman. Cualquier chicle le sabe a menta a estas jóvenes, mi querido Arturo. Andrés, te prohíbo que le vuelvas a decir Panterita. ¿Qué Panterita ni qué? 8/4. Simplemente dile Pantera, por favor, Arturo. Perdón, mi querido Secretaría de Gobernación. Discúlpame. Bueno, siguen las acciones aquí en esta primera caída. Fuerza Guerrera, que va con todo. Ese coraje que le imprimió al rey del tenedor. Aquí lo están sacando del cuadrilátero. ¿Qué va a hacer? ¡Qué Dimetal! Solamente pavonearse. Debería ser bueno para luchar y no para pasar ahí entre segunda y tercera cuerda. Estos hombres que se conocen hasta en la sopa. Una rivalidad que ha ido creciendo poco a poco y está llegando posiblemente ya a su culminación.
Jesús. Pues eso es lo que estamos intentando observar desde hace como media hora, pero el misterioso no se decide, porque cuando entra a la acción contra el volador, ve cómo le va. De inmediato lo amaga y lo domina. Y este es el equilibrio y la fuerza del volador. No lo puede creer el misterioso, lo quería pescar en tijeras. Finalmente sí lo toma y catapulta para proyectarlo al otro lado del cuadrilátero. Ahí están los aplausos del respetable y como siempre el misterioso pues trata de ir hacia adelante y ahora salida de bandera. Le está dando sencillamente una repasada y va a poner el volador. Pidiendo clemencia de hinojos ahí cuando sabe que el oponente es superior. Pues no le queda otra al misterioso. Mi querido Arturo Rivera, tú tienes la palabra. Échenle aire a Jesús Zúñiga. No, hombre, ¿cómo va a ser mejor el volador? Está crecido ante su gente aquí en Monterrey, pero de eso a que sea mejor. Le da la mano, vean a Fuerza Guerrera, abrazo navideño y cachetada guajolotera al calce. Ya le dio a Pantera del ring para que no me regañe Maroñas. Sí, ya para Panterita tiene razón. Ya creció, ya le salieron los incisivos. Dele, dele, le dice el Puma Jerry Estrada. Toma vuelo este que es el líder, falla. Lo espera Pantera del ring. Está con este tope. Vámonos hacia abajo. Y la proyección contra las cuerdas. Pantera del ring en este mortal que se lleva al líder. Uno, dos, tres. Rendido el capitán, pues ya que hay que hacer. Lo demás es extra, que falla de Fuerza Guerrera, lo que sea de cada quien. Ahora sí, caracoles, no ganan los técnicos, pierde Fuerza Guerrera, que es muy distinto. Jesús Zúñiga, pero eso no exenta que a tus nenes les digamos, ¡guácala de pollo! Tú podrás decir lo que quieras, pero esto es miedo. Esto es sencillamente temor a un hombre que es superior a ti. Eso es lo que está viendo precisamente el misterioso en el volador. La gente se mete con él, ahí una dama respetable del club de las damas de la tercera edad, el club de las rudas de Arturo Rivera, reclamándole si pagamos el boleto. Arturo Rivera pagó el 50%, por fin cortamos una flor de su jardín y tú, misterioso, eres la decepción. Es una falta de verdad de respeto al público, ahí el misterioso que no quiere luchar. Sus propios compañeros ya captaron el mensaje y no hacen nada. Mira, vergüenza le debería dar a Fuerza Guerrera, ¿eh? Qué mortal hacia el frente de este Pantera del ring. Aquí es lo que le debería dar Fuerza Guerrera vergüenza de decir, Chihuahua, me rindieron. Y el misterioso, pues, ¿para qué? Si rendido el capitán o no, Maroñas. Sí, definitivamente. Ahora, mira, lo conoce tanto el misterioso al volador que le rompe el ritmo en el momento que quiere. No es de que no quiera luchar, tú también ya lo señalabas hace un momento, Arturo. Él lo hace en el momento que él juzga oportuno. Él pone las manos atrás y simplemente ya no hace nada. Bueno, pues aquí ya regresa después de que le dieron su sopapo. El misterioso está del otro lado de la tribuna. Terminó la primera caída y Televisa presente la pasión que estalla. Lucha Libre Triple A en Monterrey. Ahí anda Bonifacio Núñez. ¿O quién? Vaya pulmones de este hombre que tocó el silbato anunciando la segunda caída. Qué cachetada y Fuerza Guerrera que se le hinca y dice perdón, nos provocó el volador. Y a ver si le empiezan a dar ya la razón al misterioso de que el volador es un bueno para nada. Que nada más amarra navaja, se me hace que es gallero en su otra vida y qué manera de proyectarlo. El Puma Jerry Estrada está platicando con el referee y a traición. El traicionero le deberíamos poner este volador o no, Andrés. Sí, pero hay muy hábilmente este volador. Hasta la tercera cuerda o después un mortal. Vamos a ver si puede reaccionar aquí el Puma Jerry Estrada. Se lo están llevando, se levanta con esa gran fortaleza. Muy pareja ha empezado esta segunda caída. La salida de bandera llena de plasticidad de volador. Arriba de la tercera cuerda, está cayendo y es recibido por el Jerry Estrada. Ahora sí tendrán que convencer estos rudos para que se llegue a empatar la batalla, porque si no, puede terminar en dos el hilo y ya estoy preocupado, Jesús. Sí, porque seguramente van a tener que pagar la cena, cosa que veo difícil, porque de todo el mundo conocido, que sobre todo Andrés Maroñas, le pega con singular rencor al viático. Llamando a su tía para que le dé una cenita gratis. Aquí el que llama también una ayuda es el misterioso, que levemente ahí agrede a este hombre heavy metal. Sencillamente se da la vuelta y no le pasó nada.
ahora sí le duele al misterioso. Claro, hay más calidad de aquel lado. Más juventud y capacidad en el tackle de arriba, heavy metal. Los hechos respaldan lo que les estamos diciendo. No es cierto. ¿Ah, no? ¿Y no. esto qué es? Fíjate que yo, bueno, primero, yo nunca le pego al viático. Cuando voy a un restaurante, lo primero que pido, que me cobren muy caro. Pero muy caro. Lo vas a pagar caro, sin duda alguna. Lo pagarás. Saliendo lo corroboramos. Aquí está Fuerza Guerrera. Este es el público que hizo el entradón, como siempre, en esta arena Coliseo. Vetusto escenario en Monterrey, pero con un sabor espléndido para el deporte de la lucha libre. ¡Ah! Desnucadora. No le pegó. No fue foul. No fue foul. Como diría Vicky Carr, it's impossible. Y échenme aire. Aquí está. Me salen mejor pensadas que cantadas. Aquí, las canto en do. En donde no me escuchen. Tienen en definitiva a Heavy Metal ya agarrado. Perdón, don Rodrigo. La repetición. ¿Cuál foul? ¿Cuál foul? Imposible. Parte posterior del muslo. No hubo delito que perseguir. Bueno, y por estar discutiendo Fuerza Guerrera, que perdió la dimensión, él como capitán tendría que alentar a la batalla, no de estar en ese plan. Y va a ser que pues se pueda perder en dos caídas al hilo, lo que sería una vergüenza. Caracoles, mi líder, échele ganas. Usted es carismático, polifacético, polivalente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tampoco le echa ahí la aburridora. Mire, nada más que quebradora. Le acaban de poner a la caja fuerte de los pambazos, los sopes y las burritas, Andrés. Sí, pues ya está el regreso. Aquí se tiene que apurar esta tercia de rudos. Si quieren empatar la batalla, castigaron a Heavy Metal. Lo mismo tienen que hacer con el volador. La pantera no me preocupa porque está temblando. Está haciendo su presentación. Está como un niño de 3 años. Pero Volador tiene clase, tiene fuerza, llevando las cosas despacio. Él sabe que pues, se está enfrentando a 3 hombres de calidad. Interesante la batalla hasta el momento, Jesús. Bueno, pues interesante, no sé de qué los rudos de veras están en un plan aburrido. Nunca digas eso, por favor. Que no pelean, que se luchan. Ve la gente cómo está gritando, por favor, Jesús. Bueno, mi querido Andrés, como siempre... Andas viendo otras cosas que ay, no debes. Que te hagan el antidoping. No, que te lo hagan a ti. Llegó Fuerza Guerrera, perdón, y le quitó al misterioso al volador. Este es Jerry Estrada que dice, deja líder. Pero bueno, ya lo tenía dominado y entre los dos le están dando a Volador lo mismo que le dieron a Heavy Metal. Y va a reclamarle el volador a Fuerza misterioso Fuerza Guerrera. Y le dice, tú vete de aquí. No sé qué ganas con herirme. Aunque la vida fuera... Ah, no, si ya es otra cosa, ¿verdad? Ya. El poeta Rivera, primero el padrino. Carlos Lico te va a demandar, Arturo Rivera. Ah, caray, por poco y faulea. No, no la canté, nada más la recité. Por lo pronto, pues estos rudos están hecho un lío. Van a aventar a Misterioso, que se quite. Le dicen tranquilo. Bueno, pero lo principal es que le están dando una felpa al volador. Pantera quiere entrar, pero ve que hay puro guapo arriba del escenario. Y le da la vuelta. Ya está listo el misterioso para ingresar. Le están dando a su ex compadre el volador. El compadre, tiro a mis chamacos al barranco. Así de fácil y sencillo. ¡Salta y se lo quitaron! Está desconcertado, Andrés. Él no lo puede creer, misterioso. Ahora él quiso entrar en ritmo, quiere entrar en la batalla. Y ahora sus compañeros no se lo permiten. Ya se están peleando, ya le contesta. Ahí el Puma Jerry Estrada. Que se le encrespa y le dice, mira, ¿sabes qué? Ya mejor bájate del cuadrilátero y vete a tu casa, Jesús. Ya que arreglen sus problemas, los rudos. Cuando a Panterita del Ring le dieron un buen derechazo, sale fuera del cuadrilátero y llega este hombre que es Heavy Metal, derribando al ídolo de la Merced. Esquiva perfectamente bien el mosco, pero vea usted la agilidad de este hombre Heavy Metal, poniéndole de veras velocidad al ritmo aburrido de los rudos. Vamos a ver si aprenden algo, por lo menos velocidad, más interés. Hay que echarle emoción a este mortal hacia atrás. Bien, pero lo sorprende también Fuerza Guerrera, el empujón. Y se queja de foul. Que evidentemente no hubo. Los referees no saben qué hacer. Le levantan la mano. ¡Colmillada grande! Le pegaron en el pecho. Se quejó de foul. Y enterito cayeron en el garlito. ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de provocar! Y Jerry Estrada también, con su papel, provocó todo.
diciendo sí hubo foul. Estos son los rudos, esta es la diferencia. ¿O no, Jesús Zúñiga? Cayeron en el garlito, por eso le voy a los rudos. De repente sacan el as de la manga. Repetición para ustedes. Vamos a ver lo que sucedió exactamente en breves instantes. Cuando vemos aquí el cachetadón y solamente empujó Heavy Metal a Fuerza Guerrera. El descuido de los referees, usted lo pudo ver de espaldas el referee. No hubo foul y le levantaron la mano. Una equivocación increíble, un robo, un atraco. ¿Qué te pareció, Andrés Maroñas? ¿Cómo bueno, le pues, llamas a esto? Ya lo dijo Arturo Rivera. Fuerza Guerrera tiene un colmillo largo y retorcido que le arrastra. Eso solamente lo pueden hacer los rudos. La genialidad, el chispazo. La sentía perdida Fuerza Guerrera, pero no contaban con su astucia. La gente no lo puede creer. Pero ¿qué nos interesa que crean o no crean? Eso lo hacen los rudos. Y esta batalla se empató. Ahora cuidado porque pueden hasta morder el polvo. Y sigue enojado ahí Jerry Estrada, mascullando improperios con su compañero. Así se le ha pasado toda la batalla, Jesús. Bueno, pues vamos a esperar qué es lo que sucede. En realidad, desconcertada gran parte del público. Lo que sucedió fue injusto en realidad. Castigando al volador fuertemente, pero no lo hace el misterioso, sino Jerry Estrada y Fuerza Guerrera tienen ya amagado a Panterita del Ring. Golpeándolo a la altura del pecho, responde Panterita del Ring, pero entre dos va a ser difícil. Este es un foul evidente, clarísimo. Así es como tratan estos rudos de sacar una batalla que está perdida desde el inicio porque no se pudieron poner de acuerdo, Andrés Maroñas. Sí, siguen las acciones de esta tercera caída. Que Dios te perdone, Arturo Rivera, de veras. Porque parecía que ibas, ya sabías lo que venía. Muy inteligente estabas presenciando esta batalla. Por eso me caes bien, Arturo. Bueno, Andrés, gracias. Pero eso no te exime de pagar la cuenta. Por lo pronto tenemos a la escena este bando de los guapos. Y Jerry Estrada se sale. No le quiere pegar Fuerza Guerrera porque lo está deteniendo misterioso. Así que Fuerza Guerrera se sale. Las patadas de ahogado que está tirando. Parece de esos aprendices en la alberca de Huastepec. Así como salió huyendo este que es Heavy Metal. Le dice, éntrenle, éntrenle ustedes. Y le dice, nosotros afuera. Aquí quedó este joven que trae un tatuaje de un arácnido. Le da el relevo y esconde en la mano. Doña Mariquita, no meta la mano. Que le tiene miedo. Viene a avisarnos a nosotros, a mí qué. ¿Es de tu familia, Mercedes? Entonces que se den. Aquí está golpe de antebrazo. Mercedes es una guapa sobrecargo que le invitamos a la lucha libre. No había venido nunca, pero la sigue por Televisa. Y está feliz y contenta junto con sus compañeros. Me parece que el capitán se va a volver rudo a la hora de meterle. Compañeros, ella no tiene compañeros. La turbina. Ni que fuera guarache. Bueno, pues, Maroñas, pasa al examen antidoping, si eres tan amable. Aquí está la proyección contra el esquinero misterioso. Reguilete con quebradora. ¡Qué impresionante manera de ponerlo! Y se está quejando, va por auxilio a su esquina. Nadie le hace caso. Bueno, le dan un relevo muy sui generis. Le tocó ahí el peluche. Parece peluche de esos que ponen los peceros en el tablero. Ah, bien para el Puma Jerry Estrada. Al colmillo largo y retorcido. Y cómo no, si está su suegro Chuy Banda. Tiene que quedar bien este Puma. Este modelito lo quieren ya copiar para ir a las discotecas. ¡Y qué tope suicida! ¡Qué manera de proyectarse! Ahí contra la barra protectora. ¡Impresionante! ¡Qué castigo al Puma! ¡Viene misterioso! ¡Tope suicida contra su ex compadre el volador! La batalla sube de ritmo. Pantera amenaza, se quita misterioso. Y aquí está con este mortal hacia el frente. Fuerza Guerrera va a observar el panorama. Dice, esto está más congestionado que periférico. Se mete Heavy Metal. Lo proyecta en pleno vuelo con un patadón. No, 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 que lo dejó viendo visiones. Se levanta el líder. Lo toman a sopapos. Afuera vemos lo que sucede. Pero arriba está lo sabroso. Ya lo hizo fallar el líder. Colmillo largo y retorcido. Va por todo Heavy Metal. Porque después de ese engaño en la segunda caída, quiere venganza. No le está saliendo momentáneamente aquí los empujones. Ahora se queja de foul. Heavy Metal es el que se queja de foul. Le está devolviendo con la misma medicina.
Y ahora también Fuerza Guerrera se queja de foul. Levantan la mano Heavy Metal. Bueno, la ley del talión, Jesús. Sencillamente justicia divina. Ojo por ojo y diente por diente, ya le devolvieron una sopita de su propio chocolate a Fuerza Guerrera, que se lleva las manos a la cabeza como no encontrando explicación a lo que sucedió.